Hola, ¿cómo están? Acuérdense que en otro video yo les había dicho que si podían consiguieran un aparatito de estos, que es un oxímetro. Esto básicamente lo que hace es que mide el oxígeno en tu cuerpo y obviamente un número normal debe estar por encima de 94%, 95%. El mío, por ejemplo, ahora está en 96%, ahí subió a 97%. Y estoy seguro que ya mismo subiría a 98%. Eso es normal. ¿Qué pasa? La razón por la cual yo les dije que tuvieran, si podían, un oxímetro, es porque sabemos que los pacientes de COVID, una de las cosas que sucede es que el oxígeno empieza a bajar en la sangre, pero por alguna razón que todavía no sabemos, el paciente no lo siente tanto. Puede ser que tenga un poquito de dificultad respiratoria, pero cuando se mide con un oxímetro, la oxigenación está por debajo de 90, lo cual es bastante, bastante baja. Pero ¿qué sucede? Hay otra cosa que yo quiero enseñarles, un truco. Si usted tiene COVID y usted tiene un poquito de dificultad respiratoria y vamos a suponer que tiene el oxímetro, ¿verdad? Y usted se mide el oxímetro y está en 96, 97 y usted dice, ah, bueno, pues estoy bien. Pero hay otro paso que yo quiero que usted dé para usted saber si realmente está bien o no. Y es que cuando usted se mida en descanso, ¿verdad? La oxigenación, lo próximo que quiero que haga por 10 segundos, 20 segundos, es caminar o correr así un poquito por 10 o 20 segundos, o puede hacer así, ¿verdad? La cosa es ejercitarse un poco en el mismo lugar, ¿ok? Puede, no sé, cualquier movimiento, puede hacer este movimiento también, ¿ok? Puede hacer este movimiento también y acuérdense, obviamente, esto es una persona que está enferma, se siente mal, o sea que no es que va a hacer push-ups, lagartijas ni nada por el estilo. Lo que quiero es que se muevan un poco por unos 15, 20 segundos y ahora se van a medir su oxigenación luego de hacer eso. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen COVID-19, casi no tienen síntomas de dificultad respiratoria, se miden con el oxímetro, la oxigenación, el oxígeno, da 96%, 97%, que está completamente bien. Pero cuando hacen ese ejercicio, aunque sea por 15 o 20 segundos, puede ser que usted vea esa oxigenación que baja, digamos, a 80%. Ahí tenemos un problema. Obviamente, con mínimo ejercicio, la oxigenación está bajando demasiado. Eso es un paciente que debe llamar a su doctor. Eso es un paciente que debe llamar a su doctor. Porque eso quiere decir que eso es un paciente que si no se ataca a tiempo, puede ser que mañana, tan temprano como mañana, inclusive en descanso, ya esa oxigenación vaya a bajar significativamente. Así que por favor, si está en esta situación, espero que no, pero si está en esta situación, aunque tenga la oxigenación bien en descanso, por favor, haga el truco de moverse por 10 o 15, 20 segundos y chequéese de nuevo. Si esa oxigenación baja por debajo, digamos, de 94, 93%, por favor, llame a su médico.